Cracks, ¿cómo están? Yo soy Paola Laguera Curi y estas son las previas con la Liga. Mis cracks, ya estamos a la mitad de la primera vuelta y esto comienza a ponerse muy, muy, muy interesante. Real Madrid y Atlético de Madrid no jugaron la jornada anterior, lo que dio oportunidad a que nuevamente se pusiera bastante pareja la parte alta de la clasificación. Y con esto la Real Sociedad se adelantara ligeramente, pues ya con 20 puntos es el nuevo líder de la Liga Santander. Pero el domingo visita al Wanda Metropolitano, así que esto, pues por supuesto, puede mover la clasificación. Este fin de semana también tendremos el partido más importante y más esperado de la temporada. Y si ya saben que cuando les digo esto estoy hablando del clásico, otro resultado que va a poder hacer que los números cambien y va a depender si el Real Madrid vuelve a ser líder o si es que el FC Barcelona comienza a tener una buena racha y regresa a los primeros lugares. Por su parte, Osasuna y Sevilla tendrán que hacer lo propio ante el Granada CF y el Levante UD respectivamente si también quieren mantenerse en los primeros sitios. El domingo, por partidazos no vamos a parar, como les decía yo, nos espera un gran fin de semana. Falcao y Rayo Vallecano andan con absolutamente todo y se enfrentarán al Real Betis. ¿Será que el ingeniero Pellegrini logre ponerles freno? Pero bueno, por ahora vamos a ver los partidos que no se pueden perder. Están listos para el partidazo que no se pueden perder y el primero, por supuesto, es nada más ni nada menos que el gran clásico. Este domingo el Real Madrid visita el Camp Nou y como cada temporada va a ser un partido en el cual el resultado pueda definir demasiadas cosas, como tener una mejor posición, además del impulso anímico que esto representa, por supuesto, para los jugadores y podría decirse que el Real Madrid llega con una ligera ventaja por los resultados obtenidos en lo que va del torneo y que fue el conjunto blanco el que se llevó el triunfo en los dos enfrentamientos de la temporada anterior. Este punto es importante. Pero enfrente van a tener a los blaugranas, por supuesto, que están en casa y que van a buscar quedarse con estas tres unidades que le permitan ascender en la clasificación. Y bueno, más ahora que Ansu Fati está de vuelta y que además llegan bastante motivados tras su victoria ante el Valencia CF. Por otro lado, los merengues no jugaron el fin de semana pasado, por lo que ya son dos fines de semana consecutivos sin actividad en la Liga Santander. Así que ya veremos si regresan más fuertes para luchar por el liderato en la clasificación. Ahora, solo queda prepararnos para este gran duelo y decir los pronósticos. Preguntarles, por supuesto, a ustedes, ¿quién es el favorito para que se lleve este clásico? El siguiente partidazo, mis cracks, porque ya les dije que este fin va a estar espectacular, Atlético de Madrid contra la Real Sociedad. El Atlético es otro de los equipos que no jugó la jornada pasada en la Liga Santander y este fin de semana va a recibir a la Real Sociedad, que también está en la contienda por los primeros lugares. Así que definitivamente este resultado es muy importante y puede ser el diferenciador. No hay duda que ambas escuadras lo están haciendo excelentemente bien este torneo y se están aferrando a la parte alta de la competencia. Es primordial sumar estas tres unidades a las alturas en las que estamos para poder ir asegurando el lugar. El Atleti tiene talento para aventar, pues, para arriba y deberá definitivamente aprovechar las cualidades de cada uno de sus jugadores para ir cosechando triunfos. La Real Sociedad también, por supuesto, tiene de dónde y del mismo modo necesita manejar sus piezas a la perfección para quedarse con las unidades. La última vez que el conjunto Shurdín logró ganarle a los colchoneros fue en 2019, pero en condición de visitante no gana desde 2013. Así es, jamás. Nunca ha ganado en el Wanda Metropolitano, esas estadísticas son bastante buenas. Y antes de ese triunfo, la Real Sociedad llevaba 10 años sin ganarle al Atleti en Madrid. ¿Será que ahora puedan acortar ese tiempo y reducir las estadísticas para ganar? Mis cracks, de este siguiente partido lo que les puedo decir es que todos absolutamente disfrutamos de ver jugar equipos como el Real Betis y el Rayo Vallecano, y ahora que juegan entre sí, pues aún más. Permítanme también insistir en lo que viene haciendo la escuadra de Vallecas, es bastante sorprendente, está gustando muchísimo y está aprovechando de la mejor manera sus recursos. Se nota desde lejos, pues llegó dispuesto con tal de quedarse. Por su parte, el conjunto bético está ahí también en la pelea, pisándole los talones al Rayo a muy pocos puntos de ellos, por lo que necesita seguir sumando unidades para seguir escalando las posiciones. ¿Será que el regreso de Dieguito Lainez termine haciendo la diferencia? Se han enfrentado pocas veces en la historia de la Liga Santander. En las últimas cinco, los heliopolitanos han ganado en dos ocasiones, una en casa y otra fuera, mientras que el Rayito solo una, y no siendo visitante. Así que, ¿quién creen que lo logre en esta ocasión? Mis cracks, el dato media coach de esta semana, por supuesto que va a ser sobre el clásico. Vamos a ver cómo están los números y las estadísticas para ver qué nos depara este fin de semana. Muy bien. El Real Madrid ha ganado las últimas tres ediciones de este partido a lo largo de los últimos 10 años. O sea, está bastante bien, pero, sin embargo, las estadísticas se inclinan más hacia los blaugranas. Aquí va por qué.
Se han jugado 21 partidos en total en este periodo de tiempo. 10 triunfos para el FC Barcelona, 6 victorias para el Real Madrid y 5 han culminado en empate. Pero de esos, solo 10 se jugaron en el Camp Nou, equilibrando la balanza, reduciendo las victorias a 3 para cada uno y 4 empates. O sea, ¡wow! La diferencia que hace un recinto entre uno y el otro. Y en esos 10 partidos, solo uno de ellos terminó sin goles, que fue un empate apenas hace 2 campañas. Se marcaron un total de 32 goles, 17 a favor de los blaugranas y 15 a favor de los blancos, siendo el resultado más alto una goleada de 5-1 en la temporada 2018-2019. Como pudimos ver, la situación está bastante pareja en el Camp Nou en la última década y bueno, pues ¿será que el Real Madrid vuelva a propinarle una derrota a domicilio al FC Barcelona o será que consigue este golear nuevamente? En esta ocasión, mis cracks para mexicanos en la Liga, vamos a hablar de mexicanos en el Clásico. Si bien esta temporada ninguno de los que están en la Liga Santander participará, ha habido varios que lo han hecho a lo largo de la historia de la mayor rivalidad del fútbol español. 4 han sido los que han disputado este partido a lo largo de sus carreras. 2 portando la camiseta blaugrana, Rafa Márquez y Giovanni Dos Santos, y 2 la blanca, José Ramón Sauto y Hugo Sánchez. Pero hubo 3 mexicanos más que, aunque no lograron jugar ningún minuto, eran parte de la plantilla. José Luis Boya y Javier El Chicharito Hernández del Real Madrid y Jonathan Dos Santos, al igual que su hermano del FC Barcelona. Hugol es quien más clásicos jugó, 3 en total, después están Márquez y Sauto con 8, y lo curioso es que los 3 conquistaron 4 victorias en el Clásico. Hugo Sánchez probablemente es el mexicano más icónico del Clásico, pues ha sido el único en marcar gol en este duelo, y no solamente eso, sino que lo hizo en 8 ocasiones, mientras que el Kaiser de Michoacán fue el último en jugarlo. ¿Creen que pronto podamos ver a un mexicano disputando y haciendo historia en este gran partido? Yo soy Paola Laguera Curi y estas fueron las previas con la Liga.